Thank you.
Bueno, vea, acabamos, no hay un poco de sombra ahí, pero bueno. Acabamos de ver a casa de María, te está cogiendo un break para entrar. Está cogiendo el río. ¿Eh? Está cogiendo el río. No, la estoy cogiendo usted. Mira qué belleza aquí la entrada de casa de María. El río. Mira Nueva York allá lejos. ¿Eh? El puente. ¿Aquel es el puente, te dice? Sí. ¿Qué puente es ese? Vamos a salir. Acabamos de llegar al segundo piso de María. Sigue para allá. La puerta está abierta. Va a cerrar. Toque. Ahí tocó la vieja. Toda la mujer muerte. ¿Qué? Aquí limpiando y cocinando. ¿Qué está limpiando? Yo la limpieza los sábados. No, hombre, no, déjate de cámara. Mire, mire que cae. ¡Qué belleza! Oh, ¡eh, María! ¿Cómo está? Limpiando y cocinando. Limpiando y cocinando, haciendo todo a la misma vez. ¡Ave María! Oye, ¿pero qué es esto? ¿Me viene sacando? ¿Papá? No, espérese, güey. No. Acabamos de llegar a casa de María y me recibió que para qué traje la cámara. Que oye, no, usted me dijo. Y ahí, ¿eso es qué hombre? Mira, ya le vi cuando vi. Mire para allá, para el juego de la cámara para que saque. Silencio en la noche, mi vieja está en calma. El músculo duerme, la ambición trabaja. Y María trabaja y limpia la mesa, porque la comida ahorita la trae para la mesa. Te comen arroz blanco, pechuga guisada de pollo. María, ¿cómo es la cancioncita que te canta? Mi canción, que creo que está muy bien. ¿Cuál es la canción mía? Esa que... Ra, 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 ra. Esa. Y el tiempo que se va. ¿Que se va? ¿Para dónde? No viene. Ma. No vayas a creer que te he olvidado. Y así mi vida fuera tan tranquila. María, que no le gusta salir de espalda, dice que se le ve... Se me ve la cadera. Las caderas. María, ¿qué está haciendo en aquella cámara? ¿Eh? ¿Este signo es aquella? No, ese no es aquella. Ese es más mejor porque puede ser que saca un beso de... Mire cómo está arroz humeando. Pero dejé mi carne de guisar, todavía no la he guisado. ¿La qué? La carne de guisar. Porque puse otra cosita por si acaso vienen el resto. Para ver para poder echarle cosas. Ahora usted verá. Oh, mira Clara, ve poniéndome esto. ¿Quiere? Vendo galletitas. ¿Por qué sitio María por aquí atrás? El parquecito, las casitas, el parqueo. A ver si quiere salir. Voy a ir a una torre de una iglesia. Ya, mamá. Ah, no, sí que voy a ver esto. En ese parque nos vamos a sentar ahorita. Ahí viene María. Viene María, lo que trae en la mano. ¿Y qué cosa es? Mira lo que trae en la mano. Lechón. Lechón. Ajá, lechón y ella comiendo. Habichuela, pollo. Mira, sí, mira. Ajo. Ajo. Pesicola, free punch. Vendo. Comida. La cocina de María parece la cocina de un restaurante, mire para allá. Vendo comida. María vende comida. Yo no sé qué es mi cámara. No la saca. Así, para que me coja con la cámara. Ajá, sí. Cuando quiera.
Mire, Guillermo lo está vendiendo. ¿Qué vende ahí, Guillermo? No, yo no estoy vendiendo nada. Lo voy a comer que tengo hambre. Ah, ¿sí? Esto es, tú sabes, arroz en pollazo. Tengo ya no se queme. ¿Por qué? Que no se queme. Porque si se quema, mira para allá. ¿Usted va a comer arroz en pollazo de sal? Si no hay más nada. ¿No hay más nada? ¿Y si se lo ve con usted? No, yo no como nada de eso. ¿No? No, pero... ¿Qué comes? Yo nomás como arroz y pollo asadito y eso y pavo y... Ah, ya, muévase si quieres. Pero eso mismo, ¿eh? ¿Tú estás grabándolo? Sí. Hey. Oh. Pero entonces, eso es lo mejor. Eso es. Sigue comiendo y usted verá. No estará tan bueno como el que usted come, ¿eh? Se deja comer. Papel y papel de rol. Mira para allá. ¿Ah? Esta cosa es mala. Ya tú sabes, Monique. Ya usted sabe, señor. Ya usted sabe, mira para allá. Venga, hielo. Póngale ahí. Y póngale aquí. ¡Ave María! Aquí está. Eso es para hielo. Y eso. Hola, Hilda, ¿estás sacando retratos? Sí. Oh, ¿pero estás comiendo del cuerito? Sí. ¿Del lechón? Sí. ¿Por qué lo tienes en la boca marcando, sacando el sabor? Mira para allá. A mí sí. Para, ¿qué está haciendo, bien? Sirviéndome arroz. Me voy a comer un pedazo de pernil. Y ahora toma un poco de habichuela. Mira, ahí tienes. Ensalada. Uh-huh. La mía no es ensalada porque yo no le echo sal. Y mira, yo tengo el caballito aquí para sacarse la carne de los dientes. Ah. A ver, el que coma carne, pues yo no como carne. Pues, pero come arroz, te cansa de los dientes. Tú te da eso a mí. A mí eso lo veo mucho. Porque no me... Sí, la vieja tiene un viejo ahora ahí que tiene 72. Esto aquí. Y el viejo, ¿tú sabes cómo está? Como dicen la gente, por la maceta. Ajá. ¿Y si no le sale por la maceta? ¿Eh? ¿Y si no le sale por la maceta? Que le saque sin no, maceta. ¿Pero maceta de qué usted cree? ¿Maceta esa de planta? No, no, ¿no se pone en la planta? Entonces por la maceta. No, maceta de planta que está hecho tierra. Uh-huh. El viejo. Vale, porque tenga dinero. ¿Eh? Sí, dinero tiene él, cantidad que buscar, me dijo. Ah, pues, es porque tenga dinero, es lo principal. Se busca uno, aunque sea... Pero fíjense que entre estas películas que nosotros tomamos, María, la vieja siempre está comiendo. ¿Tú no se has fijado? Ah, sí, ¿verdad? Pero oye, usted sabe una cosa. Después que uno se busca uno, usted se busca uno, ¿sabes cómo? También. ¿Ah? ¿Se busca uno? Yo como muy despacio, sí. Pero ¿sabes? No, uno se lo busca aunque sea aunque sea para estar de compañero, pero al acostarse para afuera. Oiga, mira para eso. Allá, al lado de allá, al otro lado. Mire para ahí, mire para ahí cómo está el colesterol ahí. Mire para ahí. Mire para ahí. Mire el tamaño de ese pedazo de animal. Oiga, con qué. Nada más, sí. Canta el gallo, como canta el gallo, como dice ya se va. Pernilito. No, tremendo. Qué lindo. Mira, es lindo saber mi vida ahí con el coloso ese. Mira qué lindo, ¿ves? Ella, yo sé que a ella le gusta el pernil, fíjese. Y dice pernil. Los otros días me dijo que no le había mandado el... Mi tacita de café grasita, con mi cigarrito ahí. Ahora, pero no. La grasa está abajo, yo creo. Pero la grasa cuando saque el otro, la coge uno de esos y me fíjese, yo lo hice. ¡Qué bueno está! Sí, está bueno. Está bueno, mijo. Porque tú sabes, mira. Mira. Está muy bueno. No, no me lo pusiste de ese lado. ¿Ah? No, que me lo pusiste de ese lado. No, mira, está muy bueno. Ahora dice que por qué se lo puse de ese lado, porque ella le gusta la grasa. Un día. Una puerta.
Mira, este aquí. All right. Ajá, ahí está. Bien. Ajá, ese está de Harbor View. Hola, guagua. Bye, la 140. Mira, no me traje mi cámara. ¿La calle es hermana? Aquí ya se cayó. Porque la mansión se... Yo no puedo sacar este retrato aquí con ese... Con, en mi casa, ¿sabes? Y mañana venimos a jato. Mañana se hace sol. Me iba a caer, mira para allá, un reempujón que me dio un muerto. Mira que el bote, mira. Mira que. Allá vino otro truco. Esos caminan por ahí, que es un forma, mira eso. María, ¿no vendrá ningún barquito eso de Cuba? ¿Ah? ¿Ningún barquito eso vendrá de Cuba? ¿A dónde? ¿Qué puente es aquel que está allá? ¿Puente qué? ¿Para qué es Berazano? ¿Ese es Berazano? Ese creo que es para el Bronx, yo creo que es para New Jersey. Sí, el Bronx, sí, es de New Jersey. Hay otra lanchita. Mira, eso salió. Mira, esa es carga de... La basura es esa. Mira eso, mira ya. Tú ves todo eso, mira, ¿dónde tú ves el hombre guiando?
que ver, entra. Camine, camine, camine. Oh, pues espera, que no se vaya a salir la hipoteca esta. Ay, qué diablo. Camine. Tú camina. ¿Qué pasaba? Lo que pasa es que de aquí para allá no se oye nada. ¿No? Sí se oye usted. ¿Eh? Se oye. Vamos. ¡Camina! ¡Mira, Guillermo! Diga. ¿Se va a botar en el bote? A ver si va para Guanabacoa, para Reina. ¿Ah, sí? Vamos a buscarla ya. ¿Eh? ¡Vamos a buscarlo! ¡Que vamos a buscarlo! Allá en el bote, sí, así. A recortar la mata, que parece que estoy pidiendo los limones, que estoy... ¡Ah! ¡Ay, Dios! Bueno. Está muy lejos, vengan. Ahí está el majestuoso Nueva York con su gemelo, el downtown de Manhattan. Ahí vemos una lanchita que va a super velocidad. María, díganle. El hermoso building de María. Y se rentan apartamentos, caballero. Bueno, camine, pero yo quiero cogerla caminando, porque si se me quedan paradas al lado mío, están perdidos. El par de señoritas es. ¡Oh, gracias! María buscando su buzón. Nada por aquí, nada por allá, revista, papel. Mira para allá. Ahí se agacha la vieja. Ah, mira para allá. Mira, aquí se quedó. Saca más. No hay más nada. No hay más nada, solamente esto. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, lo saco cuando venga. Porque voy para allá. Pero quiero ver la mano, muchacha. Ah, ok. Voy a pasar por aquí.
Ahí lo cerré. Y me fui de espalda. ¿Tú qué es tu pao? El apartamento de María de atrás. This is my hotel. Dice María que es Mayapame. Mira sus matecas, sus cortinas. Y esa es la ventana del cuarto. Y esta es la de la sala. Y ahí encontramos a María, de espalda. La tuya es esta. Pero leyendo una revista que había en el buzón. Sí, esa. Es la que estaba donde María. ¿Y la del cuarto es esta también? ¿O no? No. Esta es mía, sí, también la del cuarto. Esta es la del cuarto, sí. Y esta es la de la sala. Entonces saqué ella, que es la de mi cuñado. Ahí vemos las venas, las venas varicosas. Oye. Oh, no, como tú no sepas. Oye, qué cosa linda. Para bailar la bamba se necesita. ¿Cómo es María la bamba? ¿Ah? Aquí no, porque ve la gente. Oye, ¿usted sabe una cosa? Que yo no uso nunca la llave. El building de María por la parte de atrás, ya vimos el frente ahorita. Ajá. Un hermoso building. Mire para allá. Mire para allá. Parece un edificio de gente rica. Y no lo soy. Pero rico de buen corazón. No, yeah. Mire, no se trató aquel de Halloween, mire, el picho, el esqueleto. ¿Quién es? ¿De quién es el apartamento? No sé. El esqueleto. Aquí a mi lado tengo a esta hermosa señora. Aquí coge frique, coge. Leyendo una revista de moda, para ver si se va a comprar algún baby shower de eso. Si compra uno de esos. Uno de esos te dan. Ah, mira, coge aquellas flores, mire qué linda. Mire para allá. Coge eso allí. Mire la iglesia. María y la vieja en un té de tarde, la tarde se ha puesto nublada y gris, fresca, una brisita sabrosa, y las dos señoras retiradas allá de la vida normal, leyendo su revistic. Se retiraron a tiempo. Antes que estos huracanes vinieran. Antes que viniera Hugo. Antes que viniera Hugo, de a ver si puedo grabar esto. Salió. Antes que el huracán venga. Dice María que hay unas matas muy bonitas. Mírala. Esas casitas por dentro son bien lindas. Dice María que esas casitas por dentro son bien lindas, yo no las he visto, no le puedo. Pero si María lo dice. Lo dice todo el mundo. Sigue María leyendo su revistica. En paz y tranquilidad. Buscando las botas para el invierno, ¿eh? María buscando botas para el invierno y lo que viene es un verano cruel. Ay, Dios mío. La gente se ríe. Ahí viene un sobre grandísimo. Ahora voy yo a sentarme aquí con mi viejita. Y aquí que nos vemos los tres aquí, yo con mi viejita. Entonces tira. Bueno, si quiere tirar, que tire. Si no, que no tire. Mira para allá. Ah, mira para allá. Ah, está de parlaje a la cosa. A ver, me desprende, yo con mi vieja. Está doblado. Tiempo se ha puesto feo. Está nublado. Dígame, aquí estamos aquí nosotros tres cogiendo un té de tarde. Oye, ya está fresco. Vaya a tomar café ahorita. Vaya a tomar café ahorita, dice María, si es que lo hace. No está hecho en el termo colorado. Está hecho. Ya no puede ser. Ahorita nos retiramos. Este es el hotel de nosotros. Nosotros estamos hospedados en este hotel. Entonces vamos a estar aquí y luego subimos a ver la película que van a poner de Guillermo, María e Hilda. O Hilda, María y Guillermo. Ajá. O María, Hilda y Guillermo. O tú, yo, él, nosotros, vosotros y ellos. Ahora María le va a bailar una cancioncita aquí ahora. María, baile la bamba. Vamos, yo la toco. Para bailar la bamba. Vamos, María, vamos, que la gente vea. Manda a bailar la bamba. Toda esa gente se pone a mirar. Una vieja bonita. Una vieja bonita. ¿Qué tal? Bamba, 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 bamba. Déjame sentarme en esta mesa. ¿Se puede sentar uno aquí, María? No dice nada el dueño. No, aquí dice yo me quito. Por aquí estamos nosotros, señores, pasando una tardecita. Déjanos un cigarrito para hacerle un chiste. Porque había uno se acaba la batería. Había vez un señor que salió y se metió un restaurante. Y entonces el restaurante tenía cosas, era un señor que nunca había visto. Entonces viene y dijo, oiga, señores, y esa cueva que están por ahí. Se le dice el señor, le dice,
Esas cuevas son especialmente para salir a la gente. Dice que qué, para picar la gente. Ah, pues me voy y no como, quédese con su restaurante. Acaban de escuchar el chiste de María, la cueva y la avispa. Ya ves, chiquita. ¿Nos vamos ahora? ¿Por qué? Porque hace un poquito de frío. Y la gallina se va temprano. Ajá. Y hay que tomar café. Y hay que tomar café para calentarse la barriga. Y comer cake, ice cream y hielo. Mira, hielo. Oye, y él está haciendo todo eso. Y dice que tú no has comido. No, y ver los mochitos de película esto, María. ¿Lo qué? Tenemos que ver los mochitos. Sí, verdad, ¿eh? A sacar bastante un poquito. Usted le dice, bueno, hasta luego. Hasta luego. Nos que vemos seguiremos otro día. ¿Otro día? Bueno, nos vamos. Creo que es la aparata esa de la... Lindas maticas esas, rojitas. Oh, porque esa es de... Déjame ver la casita de la viejita esa que está ahí, para que vean qué casita más mona es. Ando la escalera, no puedo... No voy a hacer cosas que me caiga yo porque no veo bien. No, ¿verdad? Sí, que vaya creciendo la cara. La vieja está llegando abajo. María, muerte la leche. La tía llega allá al otro lado con la cara allá. ¡Oh, mira qué cosa linda! ¡Ay, ay, ay! Tenga cuidado. Cuidado, ¿qué? Voy a apagar por el momento porque me voy a caer por esta escalera, por favor. Estoy María. Por nombre de María. Sacando. ¡Vete, hija! Ah, pero que la que está bailando es usted. Okay.
No puede ser así. ¿Qué está haciendo usted ahora ahí? Mira, fregando, mire, aquí tengo un canto. Pero María, mire qué hora es. Ah, porque estoy terminando mi... ¿Cerca de las 12 de la noche? Sí, estoy terminando mi... Oye, mire el sapo. ¿Ah? El sapo. ¿Dónde está el sapo? ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, pero por qué la cerrada! ¡No, aquí está eso! ¡Está de lado! Oiga, vieja. Las 12 de la noche y usted todavía está ahí. Ya lo vemos. ¿Qué usted piensa para acostarse? Es que no estaba la luz, ¿no? Oiga. Ah. ¡Sí, no te tires! No te tires, no te tires. Vengo a tirarme para acá para arriba la vieja. Televisorcito para cuando la gente llama. Mira ahí qué belleza es. Hola, ¿lo cogió? Mira, lo estoy cogiendo. ¿Cómo? Mira, lo estoy cogiendo. Ah, espérese, espérese, cómo es. ¡Hola!
Ay, viene de apretar ya. Aló, aló, aló. Mira, Hilda. Hilda, aquí, mira, ven. Con esto. Se la llevó para mí. Abuso. Ven. ¿Cuál tú? ¿No quieres mover aquí? Yo creo que la vieja está allá, que no se puede ni levantar. Mira, aquí te lo dejo. Lo sacas de aquí, vente. Vaya la bamba. Ponte la bota. Aprovecho con la bamba. Mira para allá cómo va eso, para allá. Porque dice jaló, no aprieta, no, porque te cae la puerta. Y ahí te va. La gente jaló. Mira, jaló, ¿qué es lo que usted quiere? Mira a la gente esa como están ahí peleando. Mira el negro, carajo, como le estoy diciendo al otro que le dé. Dale, duro. Bueno, ya. Ya ves. Hoy es domingo ya para mañana. Ahorita nos vamos. Ya te cansaron la niña de la casa. Yo voy a comer ahora. ¿Eh? ¡Oh, voy! ¡Mira para allá! Ahora vas a cajo. Vamos, mamá. Ahora vas a cajo, vamos, porque me voy a tirar la casa. Le voy a tirar un paneo a la casa de María completo. Televisorcito de María, la puerta de la calle, su tremenda cocina. Y la vieja está desayunando por segunda vez. No, tomando la medicina. ¡Que viva! ¡Que viva!
Toda una alegría durante 24 horas. Super KQ, la emisora de los 100.000. Una fase generosa. ¡Echa! ¡Oh! ¡Qué viva! ¡Saca la lengüita, Mari! Ya me tiene como la pide de tres veces. No, pero no, no, yo lo digo, tú estás con corriente, no con batería, ¿vale? Oh, sí. Ay, qué cosa linda. ¿Usted cree? Ajá. ¿Y usted es bonito también? ¿Usted cree? No, yo sí, pero ¿usted cree que es bonita la cosa esa? ¿Yo? Sí. Soy de las buenas máscaras. Pero muy cara, más cara. Ah, sí. Más cara. Eso sí, siempre estoy fregando. Me dicen la fregadora. No, sí. Esto me voy yo para Nueva York. Mira, para allá. Esto es nuevo. Es para Nueva York. En Nueva York está. Media. Mira cómo me está cogiendo. Mira, mira, saca una de la cara mía. Saca una de la cara mía, porque está de la mía. Esta es la cara nueva. ¿Quieres que te la saque? No, 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 Bueno, vieja, llegó el momento de partir. Enseguida se puso el espejuelo.
siento. Mira, para el chopin base, ¿cómo va? ¿Ya tienes un chopin base? Se puso su suyo, ¿eh? Bueno, María, nos vamos. Vaya Dios. Vamos a ver cuándo nos vemos, ¿ven? Llegó la hora de despedida. Besos y abrazos. ¿Te quiere? Tu amiga María. Tu amiga, como siempre. Exactamente. No estamos como siempre, siempre. No somos, somos de vos. Vaya cosa que vieja. Para despedirme de María. María, disculpe la molestia. Oiga, usted sabe que a mí no es molestia ninguna. 20 y pico, 30 horas jodiendo la pava aquí. Ah, que venga todos los días. No tiene que hacerle nada, que ya están dando. Mira, pues, okay. Eso sepa atrás. Se vengan todos. Imagínate, pasa la cabeza, porque la luz de ahí atrás no sale oscuro. ¿Aquí? ¿Acá? Vemos otra vez, está a sus órdenes. La hemos molestado como loco. No, a sus órdenes estamos. Y mire, con los zapatos nuevos, hoy no estoy con las chancletas aquí abiertas. Bueno, ya sabe que yo soy siempre la misma. ¿Ok? Soy siempre la misma. La misma. La misma de siempre. ¿No quieren café, mamá? Oh, ok. A sus órdenes. ¿No? Hello. Hello. How are you? Hello.
I'm fine. Fine. My name is Elias. Yes. Yeah. What's your name? My sister. How old are you? Two. How old is Lizzie? Yes, seven. This is one. Hola, los dos bailando. No, es Rafa. How old are you, Lizzie? Mira, no, ¿cómo? How old are you? Copa. Yo sí. Hola, los dos bailando. One. Los dos. Juntos. Rafa. Go show the camera your one. Mira, ¿cómo los dos juntos? Lizzie. Thank you.
cómo está el merengazo ese. ¿Papeles de qué? Lo de la fecha de nacimiento que tengo que poner en María. Este ojo gritado, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tú sabes desde cuándo? ¿Eh? ¿Tú sabes desde cuándo yo me fijé? Cuando tú me te estabas tomándome allí. ¿Verdad que sí? Que soltaste la cámara, parece que de eso. ¿Oh, sí? Sí. ¿Tienes cuál ojo? Oh, sí, te he gritado. Ten mucho cuidado, eso anda ahora también. Chacha, los ojos, gritaba. A uno no le falta solamente. Ahora sí está cerca los ojos. Mira, ¿qué hace yo? Mira, Ilia. Mira, Ilia. Mírame. Mírala. Vente para acá. ¿Qué? Allá te cuidado que están los cables. Ah, pero sí, vente. Let's go. Ahora está sacando, ¿eh? No, estoy probando, a ver. Ah, ¿está probando? Sí, porque... está de eso, probando. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. Ah, no, porque está yo. Ah, pues sí, que me quiere coger muy cerca, ¿verdad? No, ya no. Qué bueno. Yo le puse café fresco ahí. Lizzy, Lizzy, dame eso, dame el refresco. No, pero espérate, no hay luz ahí. Sí que pone luz. Para que se saque. Usted lo que busca es la chancleta, ¿verdad? No, las chancletas no están allí. Las chancletas mías ahora, ¿no? No se crea que no están rotas. ¡Ay, oiga, no me cojan la chancleta! ¡Ay, Dios mío! Espere. Ah, no me coja la chancleta, está prendiendo más luces. No, para que le coja la nena. Nena. Me con bebida el biberón. Se ve el biberón. Puse el café, Dorín. Gracias. Y a Guillermo le puse nuevo café ahí también. ¿Café con qué? Café prieto. ¿Porque lo quiere con leche? No, con leche no. Ah, pero mire, frío, hay nuevo ahí. ¿Qué te lo? Ay, pues sí, mira la señora que le puso el carro a David en medio. ¿Ah, sí? Una media trigueña, ¿verdad? Sí. Toma. ¿Qué buen sol? Venga. Venga. ¿Con qué? ¿De qué? ¿Qué cosa, mamá? Toma, Dorita, dale a Lía que se me perdió la leche. ¿Qué tú estás tomando ahí? A ver si me la leche. Baila un poquito. Baila un poquito. Estos son mis favoritos. Tan, 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 tan. ¿Son los favoritos tuyos? Tengo que rebajar de peso. ¿Ah? Se me perdió la leche ahora con todo. Ahora sí me tiras patas, cabrón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Están tostando pan? ¿Eh, María? ¿Está tostando pan? ¡Ay, que se me perdió la leche! ¡Me pongo soberbia! Menos mal que tenía esto pagado, ¿tú ves? Ah, bueno, porque esta es la de María, esta de María se queda con ella, pero si no, así vimos en barca uno. María, ¿te acuerdas el día que nos retratamos? Elias. Come on. Elias. You want to go to school? ¿Quieres algo más?
something now? Coffee. Hey, pero María no canta nada, ni dice nada. María, canta un bolerito, María. Yo no sé bolero, lo que sé es la... Cumbia. La mangada. La lambada. La lambada. ¡Oh, boy! ¡Qué bueno! ¡Papá! ¡Hace la lampada! ¡Acá! ¡Póngase un taco largo! ¡Sácale! ¡Sácale! ¡Que me saca borracho! ¡Sácale! ¡Tú sabes más que yo tengo la cabeza de esa hora! ¡Mire! ¡Mire! Y yo aquí a esta casa no vengo más, Lizzie, porque Marea me dio 13 pesas y me dio un vaso de whisky y me tiene, mira cómo me tiene. Pero me estoy cayendo ya. Yo no vengo más. Aquí está acá. ¡Marea! María. ¿Ah? ¿La bañada? Oh, no, no, no. Wait a minute. No, no bañada. Oye, la mía está allá. No, quiere la bañada. María, ¿quiere ver el pedacito este? Ajá. Ya que tiramos. Sí. Ok, perfecto. La bañada. Vente, Elías, vamos a ir a la bañada. Elías, Elías. Hoy es 10 de marzo de 1990, a continuación. Y sigue tomando ¡qué hermanito más lindo! Mire, café, más café, mire, mire. María sí, María, sí no falla. María roba cámara. María trabajando en novela le cogía la... Give your brother kiss. Give your brother kisses and hugs. Oye, ¿por qué lejos María ahí? Está muy lejos, María. No, es mejor así lejos porque está todo demasiado de eso. No voy a sacar la lengua, María. No, yo no voy a sacar lenguas ahora. No lengua. No, manna. Mire, yo lo que voy a hacer es café. ¿Qué ve? Give your sister kiss. Café. María, ¿qué clase de hambre tengo? Ay, sí, pero vengas a comer arroz, habichuelas guisadas y pollo. ¿Quieres comer, Jorin? ¿Cómo se llama? A mí se me olvida. Sí. Anthony. ¿Él es Anthony? Elías. Elías. Siempre tengo problemas. Ajá, a ver, mire. No, Linda. Queremos luz. No queremos luz. Mami, don't touch. Sí, cuando la bajé ahora pidió luz. ¿Ah? Cuando la bajé ahora pidió luz. No, no touch that. No, mira, te deja caer. Mira.
¡Eh! ¿Qué trae María ahí? Mira para allá. ¿A dónde le pongo este? Aquí, porque esto está haciendo bien. Mira, porque coma, si quieres comer así. Lina. ¿No? Lina, ríete, ríete. Bye. Bye. ¿Y carne guisada? ¡Oh, ya mi carne! ¡Ay, yo lo dejo ahí! ¡Salud! ¡Gracias! Bien. Yeah. Ay, yo no tengo... Bueno, tengo esa gala ahí, pero no tengo de panazón. ¿Mami? ¿Mami? No. Wait, wait. Come on, let's sit over here. Debe dejarle esto. Ay, no, yo no pude. Ah. Mami, come on. No. Mira, va a salir el malón ese. Madre, ¿por qué no se pone las otras chancletas? ¡Ah! Mira, cuando compres una. No, déjate de eso. Ah, no, pues. Ay, bien, sáltale. Ella también cogió la chancletica. No, a mí no me la cogieron. Ahora no. Porque no hay chancleta. No, hay chancleta, pero sana. María. Alía, vete a comer. Elías, vete a comer. María, todo el mundo le gustó la chancleta. ¿Ah? Le gustó la chancleta esa abierta. ¿Y de dónde la saqué? Eso es lo que dice. Vente, me saca la nena. Si saca cualquier otro letrero, me avisa. Ajá, si da otro letrero, no. Dice que está grabando. Ajá. Elías, siéntate ya, Elías. Siéntate ya. Come on. Oh. Elías. No se está quieto como la nena. Mira, la nena, se saca la nena que se besó. La nena como... ¡Ah, qué loca! Mira, coño. Mira, mamá. Ajá. Mira, que es la misma cara de hoy. Mi bye. Bye-bye, say bye-bye. Say bye-bye. A la boca. Say bye-bye. Bye. Bye-bye. Sácala, Guillermo, ahora. Bye-bye. El botoncito verde. Bye-bye. ¿Sí tienes que apretar el botón? No. Ahí, mira. Bye-bye. Con esa mano va a pegar la mano, como que va a la... No, no, abajo, adelante, donde va el lente, adelante. Adelante, no, para así, para abajo. Bye-bye. Ahí. Mira el botoncito verde que hay ahí, lo subes para arriba y vas acercando. Y lo echas así hacia el centro. Lo tienes que dar suave. Ahí. Oh, sí, sí, este sí. Para el closer. Yeah. Ah, pues mira, estás aprendiendo. Cuando compres uno, vas a tener que practicar. Así aprende. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pa, mira para allá. Es que no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pues mira, me coge uno así, chiste. Mira. Mándele lazo. Like. Eso era para mañana de ir a los baños. Mira este, mira. Arroz blanco. Deja, Elías. Bueno, ¿qué más? Oh, mira otra cosa. Mira. Mami. El colador de café. Se lo voy a llevar para allá. Pero yo no lo tengo en mi cámara. María, después tiramos. Ajá. ¿Ves? Ahí está. Déjame que más. No, no lo saques muy lejos, muy corto, porque eso. Mira, un jacimetineo. Mira. ¿Está? Un poquito. Oh, ¿verdad? Si tengo que darle soda. Espérate, perdóneme. Ok. Ah, no le había dado soda. Y le paso. Y mira, aquí está la soda. ¿Eres ese? No, no dice nada. Sí, dice record. Ah, record, yeah. Ajá. Espérate. Estoy apuntando para allá. ¿Mm? No. Ahora sí, no. Mi cabeza, pero hoy no la tengo. Ahí está la cabeza mía roja. ¿No? ¡Ah! 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 María, ¿cómo quedó la bamba de aquel día a las 12 de la noche? No, la... ¿Ah? ¿Quedó la bamba? Que no hace bamba, bailamos que el día de aquella noche. La verdad. ¿Eh? Viene ahora la bambada. ¡Bambada! Esa es ahora. Ahora la que viene es esa, la bombada. En el próximo weekend largo, eso vamos a ver la bombada. La bombada. Después que se vea el público. ¡Oh, boy, no! Y la vida se levantó allá por aquí. ¡Pam, pam, pam, pam!
¿Usted sabe que el whisky que usted me echó aquí con ella estaba rico? Si la vieja se entera que usted me está dando whisky. ¿Ahora? No vaya con ese cuento de... No, no vaya con ese cuento de Hilda, porque tú sabes muy bien que Hilda coge ese cuento, me manda la escandalosa. Bueno, usted me echó dos traguitos de whisky aquí. Mira la botellita lleva así. El Silly Seven, mira allá. Bueno, yo no sé, yo estoy sabroso ahora. Después que me tomé el whisky, estoy en mi punto. No, no me dé más, no me dé más. No, no quiero más. No, 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 no me dé más whisky. No, María, no, no, ya toma bastante. No, me. ¿Qué se me molesta que llegue? Oye, pues estaba bueno el whisky, María. Sí, sí. Ah, pero yo no pienso tomar más. No me den más whisky. ¿No quieres más whisky? No. No, porque después la vieja se pone brava. Ah, venga. Toma ese. No, no. Vale, déjame reposar un poquito de café lo que quiero. ¿A café? Mira ese. Después del whisky, después del whisky es... ¿Sí? No, María, cerveza no. Toma. No, yo no le voy a dar cerveza tampoco, ¿está? No, pero, no, porque usted me enseñó a hacer. No, 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 María. No, 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 pero si usted me ha dado dos tragos, que si usted me ha dado, está bueno. Ya yo te voy a pensar, ¿cómo es, María? Que ahora voy a ir al barco, me paro la parte de atrás. Y entonces, cuando el barco se menee... Mira, coge eso, que son los de los pasteles. Mira para allá, ¿ok? ¿Qué? 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 No, no, yo comí mucha comida. Oh, ¿no quieres? ¿Y cómo le dicen a ella, María? Ñañi. Ñañi, ¿cómo le dicen? Ok, pongan eso a ver cómo salió hace poquito. Un poquito de eso. Ah, espérate, mira, yo tengo que coger los aparatos estos así. Mira. Se ponen a estar dando bebé de uno a qué. Oh. Y cuando yo cojo el barco por ir para allá, yo no quiero problemas, pareja. Yo aquí vengo, pero no hay bebé. No me hagas más eso, me digo, bueno, yo no tomo más. Ay, ya, pues, oye, ¿y ya se van a creer que es verdad? Ay, madre, no he tomado esta tarde. Mira, mira, oh, se salió, mira para allá, ¿salgo yo o no salgo? Se salió, ¿verdad? Oh, marambingue, 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 y se acabó. No me cogió, no me cogió comiendo. Bueno, la cámara que lo va a decir, ¿sabes? La cama. De cara linda. Cara risueña. Elías. No te pegues mucho, porque si no. Ay. Perdón, pero no. No, no, no. Yo la vi que pensé que se iba a dar y estaba lejos. Vente, siéntate aquí, madre. Mira, dejó los pollos. Ah, deja. Mira, dáselo, que ella quiere. María, pero ¿cómo usted se...? María, ¿cómo usted se pone a darle trago a ese hombre? Ah. Ese hombre no puede tomar, María. Ah, pero usted pone. Haga otra vez así, a ver si Maquerita se pone bien conmigo. ¿Ah? ¿Cómo te? ¿Cómo te? Ya, ya. Este es el café de ella. Este es el café de ella. Cheque. Cheque. Toma. ¿Qué he hecho, carne, mamá? ¿Está comiendo la papa? I've got two toes. Ma. Pilla. ¿Quieres cosa, no? Tampoco. ¿Quieres cosa, no? No, no, no. Fatal, también la caída se dio, la verdad. Mire, del otro, de jengibre y del otro. Mire, ahí tiene. Ahora.
No se ve para mí. Si usted salió bastante ya. Ah, sí, para usted no. Yo tengo muchísimas allí con las chancletas abiertas. Yo no sé por qué salen las chancletas siempre así. Salen, o sea, es que se me salen, es que estas chancletas no se me, no me quedan cómodas. Es un día que vengamos ya ahora, ya a partir del mes que viene está bueno ya. ¿Mm? A partir del mes que viene está bueno. Uh-huh. Vamos a los ferries. Vamos a Ferry, que Gilda venga y vamos a Ferry. Sacamos bien el Ferry, en la vuelta a eso. Cuando usted va bajando el Ferry, cuando sale del barco, que va bajando, sacar todo saco ese lado así. ¿Y en el parque? ¿Qué parque? El del Ferry. Ese parquecito que está ahí, al lado de los... Ya en el mes que viene, en el otro mes empiezan los barcos. ¿Para allá, para Nueva York? Sí. Ah, pues entonces nosotros lo esperamos al lado. Por eso. Y si quisiéramos, nos metemos en el barco. Ahora el barco va a caminar pronto. Ya en el... En abril, mayo, en junio, en mayo, junio ya está caminando. ¿Qué barco? El barco ese de ir para la Estatua de Libertad. Ah. Ahí bueno sacar, con toda esa gente, porque no ha sacado de ahí todavía. Yo voy a decirte una cosa, yo fui a la Estatua de la Libertad y si a mí no le veo nada. ¿Ah? Que yo fui a la Estatua de la Libertad y si no le veo más, nunca he ido. ¿No? Más nunca, a mí eso no le vi nada del otro mundo. Esa es por la historia que tiene la Estatua de la Libertad, pero no por el... De belleza yo no le veo nada. Oh. Yo le di una sincera a usted que es de Puerto Rico, ¿eh? Una plástica. Plástica no. Ya que se echó, ya que se fue a vos. ¿Qué? ¿Se rompió? Se quemó. Es plástico. Se quemó. Oh. Cigarro prendido se quemó. Y estupidez mía, pero yo nunca debía haberle puesto cigarro. Bueno, tomamos café. Pero sí, hablando de los ceniceros, ¿a qué se me echó a perder? Si se le echó a perder a qué, yo le voy a regalar este nombre. ¡Onda, que le... Nuestra amistad. Oye, para la cosa de la toda la vida. Ya. ¡Ana María! Entonces. ¿Puerto Rico? Sí, Puerto Rico, y en el medio está un coquín para que lo contemple la isla de Puerto Rico. En el medio, ¿son que... iguales? ¿Ese país? Sí, son iguales. Uno para mi hermanita Hilda. Anda. De recuerdo para toda mi vida. Está bonita. Yeah. Está bonito, María. Sí, está bonito. ¿Eh? Puerto Rico me dice. ¿Sabes que me regaló uno? Pero es de metal, está. Ana. ¿Eh? Ana, la señora Esa es la otra. Sí, María, pero el problema de estos ceniceros es que es para bonito. Porque esto no sirve para cigarros. No, porque lo cual tener el cuadro para... No, yo lo voy a poner en la mesa. Pero tú sabes por qué le digo que no sirve. Porque como es lata y pintura, cuando te pones el cigarro se quema. Y se mancha. Hilda no lo va a poner en la mesa, Hilda lo va a guardar para cuando vaya a Cuba. Ah, bueno. Yo creo. Posible. ¿Mm? Porque yo le regalé uno a Hilda de plástico, yo creo. Mire, viejuca, ese se lo regaló María Portés. Y este es mío. Si tuviera un papelito con un eso, le ponía que trae Guillermo, porque este fue el que me dio María para mí, me lo dio primero. Ajá, pues póngale el nombre Guillermo, lo puede poner. Sí, pero no tengo papelito y... No, tiene que tener un papel que se pegue. Tengo un papel, para todo el remedio en la vida. ¡Anda! De que esa María te prepara con él. Para todo el, pues, Pues ahí te vamos a ver. Para todo el remedio en la vida, menos para la muerte, y algún día lo hay. También, porque hay veces que uno se va muriendo y Dios se arrepiente y lo deja vivo. Madre, no me hable de muerte, que voy a brincar en el barco para allá a ver si hunde y no me quiero morir. Atenga, póngale el nombre ahí. Mire, con esa tinta que es más fuerte que yo misma. Porque esa no se cae nunca. ¿Y quién le dijo a usted que usted está fuerte? Por ejemplo? Ah, yo estoy fuerte. Ja. Escucha para allá, se cayeron las tijeras de fuerte que estoy. ¿Ya? ¿De fuerte que estoy se cayeron las tijeras? María, ¿no has tomado la chancleta de la película esta? No. Venga, esa es para mi hermanita Hilda.
¿Quién la miró? No, eso ya lo puso usted. Ella es Hilda. Se me olvidó el nombre. El apellido. Hilda. No lo tengo ahí. No, ya está. ¿Usted va como para todo ese medio? No lo tiene. Le voy a poner hasta la fecha, ¿vale? Ajá. A ver cuánto le dura, porque puede ser que no le dure nada. María, ¿por qué usted dice eso? ¿Ah? Bueno, a ver cuánto, porque como al otro se le quemó. Pero el otro era plástico, ¿no se acuerda que era como una fibra? Pero puede ser yo me acuerdo, era amarillo. Ajá, pero puede ser que ese no se adelante y se le compró otro cuando le pone el cigarrillo. No, este no se hace hueco, este es lo que se quema. Se quema. ¿Qué? Mire, su pluma fuerte como usted. Ah, oh, sí, se pluma fuerte. No se acaba la tinta nunca. Ay, caray. Y ahora, a bailar ya la... Ya llegó el momento ya de separarse. Mira, vaya. Y en silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Venga. Vaya con Dios. Póngale en el pedido eso para que no le vaya a dar el olor del aire. Se ponga el rascoso. Vale, ahora llego allá a la casa. Y no hay comida. ¿No hay comida? Que la vieja no está ahí. ¿No había cocina? No. Mira qué problema es. ¿No cocina? ¿Pero y ese poquito de que hay aquí? Y se lo calienta y se lo come. Cuando venga la señora, como usted dice, la viejita suya, pues le dice, ay, yo no comí. ¿Qué me vas a hacer? Dice, María, ¿tú sabes cómo estoy yo? ¿Llevas un poquito? Yo le doy un poquito para comer. Se jugando, María, yo voy a cuantificarlo, ¿no? Pero no. No. Si hay comida hecha. ¿Comida de qué? ¿Ella cocina ya? Claro que sí. Oh, no, porque ya jode bichuela. No. Llévese un poquito, ¿qué cocina ella? No. No. Mire, yo lo voy a mortificar, María. Bueno, llévese un poquito, le sirvo. Hombre, si ahora te voy a dar la bamba. Ah, sí está. Mira para allá cayéndose de cayéndose de pie. Mira para allá, wow, como salimos. Mira para allá. Ajá. Dale, 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 dale. Ya voy.